¿Cómo están? Muy buenos días y muy bienvenidos sean al día 2 de la semana Outsource to Lack Virtual 2020. Eh, desde hace nueve años ya, Outsource to Lack ofrece un espacio a las compañías de servicios digitales globales de la región, donde tienen la oportunidad de aprender de los expertos de la industria a nivel regional y a nivel global sobre las más recientes innovaciones del sector. Este año, nuestros ponentes hablarán de los nuevos retos generados por la pandemia, pero solo para después compartirnos ejemplos de cómo, gracias a los servicios de tecnología, podemos hacer frente a estos retos de mejor manera. Nuestra sesión de hoy será en idioma español. Los invitamos a que compartan sus preguntas en, lo, en la parte de polls, como veían en nuestra presentación del inicio. Al final de la presentación habrá tiempo para compartir algunas de ellas con el presentador. Por último, invitarlos a que revisen nuestra agenda del día de hoy. A las 11 de la mañana de la hora, hora del Este tendremos otro Feature Flash llamado Emprendiendo en Tiempos de COVID-19 y por la tarde a las 3 p.m. tendremos la sesión de la explosión de los servicios de educación a distancia en tiempos de COVID-19. El día de hoy para mí es un honor presentarles al ingeniero Nicodal, Nicolás Jodal. Nicolás Jodal es ingeniero de sistemas egresado de la Universidad de la República de Uruguay. Junto al ingeniero Breogan Gonda es co-creador de Genexus, la herramienta líder en el mundo para hacer aplicaciones de misión crítica en múltiples plataformas utilizando inteligencia artificial. La creación de Genexus les valió a ambos el Premio Nacional de Ingeniería por parte de la Academia Nacional de Ingeniería de la República Oriental del Uruguay. Actualmente, el ingeniero Jodal es el CEO de la compañía Genexus empresa uruguaya creadora del software homónimo utilizado en más de 45 países. El ingeniero Jodal también es un activo impulsor del emprendimiento empresarial y en la actualidad participa en la directiva de Thales Lab, Thales Lab a company builder creada para apoyar a startups y spin-offs tecnológicas de alto potencial. La presentación de hoy se titula El poder de la tecnología en la lucha contra el COVID-19. Uruguay, un caso de éxito. Ingeniero Jodal, bienvenido y adelante. Muchas, muchas gracias por la presentación. Este, cuando tú decías que ya van ocho años, me acuerdo, creo que he sido orador de, de Auxerre Tulac durante bastante tiempo, digamos, no sé si los ocho años seguidos, pero prácticamente todos. Pero es, es el primero virtual, ¿eh? así que allá, allá vamos. ¿eh? Este, bueno, miren, yo, yo lo que les quería contar hoy es, es una visión de, de, desde el punto de vista personal. Digamos, ¿qué, qué fue lo que, lo que me pasó a mí y lo que terminó pasando al todo, a todo el país en, en una situación que terminó siendo muy muy inusual para, para el resto de, de Latinoamérica. Y quiero, y quiero empezar con algo que me pasó a mí el 12 de marzo. Digamos, el, el 12, el, para, para darles un contexto de, de Uruguay, el primero de marzo de este año cambió el gobierno. Es, era la, la primera vez que después de 15 años que había un cambio de gobierno con un cambio de partido. Es decir, los, 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 había, durante 15 años fue el mismo partido y comienza un, un, un partido nuevo el, el, primero, el primero de marzo. Una, de hecho, una coalición de partidos el primero de marzo. Fue una, un cambio excepcional, digamos, fue muy tranquilo, las cosas muy estables, típicas de Uruguay. Y bueno, ahí empezó el nuevo gobierno y estábamos todos, digamos, en una situación de tranquilidad y podríamos decir que hasta durmiendo la siesta. Y el 12 de marzo, a mí me llaman por teléfono eh, un, un, alguien que estaba organizando un, una, una conferencia de, para gente de publicidad, que era el, el 12 de marzo, fue un jueves, diciéndome que el orador principal eh, para, para el día siguiente... Había, había faltado, es decir, había, había, había cancelado porque tenía miedo de, del coronavirus, que era una cosa que no le habíamos dado mucha importancia, pero era alguien que venía de afuera, venía de Argentina, y el orador principal cancela, cancela la, la, este, la presentación, quedan desesperados, no tenía nadie y me llaman a mí, que quiere dar una charla. Que básicamente el mensaje que me estaban dando es, este, bueno, mirá, vos no sos tan bueno como el otro, pero ya que estamos presentate vos, yo qué sé, digamos es decir, era, era, era un poco, no era, no era un mensaje muy alentador para mí. Este, y también me dicen, bueno, mira, entiendo que no da mucho el tiempo para, para presentar algo, eh, digo, algo nuevo, contar algo que ya haya pasado o que ya has hecho. Y yo por esa razón en la vida, yo qué sé, dije, sí, quiero darla esa charla. Esa charla se dio el... el el viernes 13 de marzo a las 5 de la tarde. Eh, yo, desde el día anterior, dije: De la única cosa que puedo hablar, no se me ocurre absolutamente otra cosa que hablar que, que no sea del coronavirus. Yo lo tenía totalmente, digamos, este, metido dentro de la cabeza, la, la situación de lo que estaba pasando. Y. Eh, cuando, cuando voy a dar la charla, antes de dar la charla, media hora antes de dar la charla, me dicen que se confirman en Uruguay los primeros cuatro casos de coronavirus. Es decir, antes de empezar la charla, el 13 de marzo, se confirma eso. Y bueno, yo di la charla. La charla, efectivamente, digamos, fue una charla que yo había dado en el año 2007. Si yo, yo tomé una charla que yo había dado en el año 2007 y, y sin embargo, hablé del coronavirus y, y debe haber sido la charla con mejor timing que yo di en mi vida. fue, fue una charla que de alguna manera eh, predije muchas de las cosas que iban a pasar. No porque fuera divino ni mucho menos, sino porque yo seguía una persona que llamaba Nassim Taleb, que tenía una idea que se llama de cisnes negros y la charla fue efectivamente sobre cisnes negros, pero básicamente lo que alertaba era sobre los peligros de los procesos exponenciales. Así que, bueno, yo di esa charla, eh, la, la di en un estado de pánico eh, que sorprendió a la gente. Digamos, yo dije que era la última charla que yo iba a dar presencial este año, era la última vez que iba a haber tanta gente junta. Eh, y la gente me miró como, digamos, fue, digamos, realmente me estaba mirando y dice, ¿este tipo de qué está hablando? este? Y me acuerdo que dije algo que, que dice Taleb, que decía que nunca le creas a nadie que hable con saco y corbata. Y yo efectivamente dije, nunca le crean a nadie que hable de saco y corbata. Bueno, terminó la charla, la charla en el interior del, del país. Cuando, cuando estaba volviendo, me llama Gastón Milano, que es el, el, el CTO de, de Genexus, y estaba todavía más en pánico que yo. Estaba en una situación, dice, esto hay que necesariamente con tecnología poder combatir el coronavirus. Si no, si no, podemos combatir, si no hacemos una app, esto, no vamos a tener resultados. Esto es nuestro granito de arena y demás. Es decir, que a mi pánico se sumó el pánico de mi propia gente. Todas, todas ellas de forma espontánea. Es decir, que no, 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 estábamos todos separados y sin embargo todos tuvimos esa, esa sensación fea, digamos, de que esto no era una gripe, esto no era una cosa que había que, que decir, bueno, ya iba a pasar, no había problema, sino que era algo grave que había que atacar muy rápidamente. Las cosas, las cosas buenas de Uruguay es que Uruguay es un país pequeño, donde mucha gente se conoce, entonces a mí me, me, me resultó bastante fácil entrar en contacto con gente del nuevo gobierno es, es, ese mismo viernes de noche y decirle a gente del gobierno, mirá, estoy en pánico, tenemos que hacer algo rápido con, con, este, con el tema de las, de las aplicaciones. Lo primero que me respondieron dice, mirá que no hay un mango, es decir, eh, en Uruguay quiere decir que no hay un peso, le digo, no, por supuesto, esto lo, lo queremos hacer de, de forma honoraria. Y lo que conseguí es que al, el sábado de mañana, poder tener una reunión con... con con una parte del gobierno que se encarga de la GESIC, que se encarga de la parte del de, de gobierno electrónico. Pero claro, a ver, eh, eran todos este, funcionarios que recién habían tomado, hacía una semana atrás, digamos, el, el, es decir, el, el timing con que aparece la pandemia en Uruguay fue una cosa terrible, digamos, porque era un gobierno que recién empezaba. Eh, nosotros le transmitimos de alguna manera esa ese miedo que nosotros teníamos y, o ese pánico. Creo que, creo que se ve que estaba, mi cara de pánico fue bien convincente porque conseguía convencer a esas autoridades para escalar el problema a, a niveles más altos y el domingo de mañana nos dieron una presentación en la torre de, del presidente de la República. No estaba el presidente de la República, pero estaban las más altas autoridades para que fuéramos a decir lo que nosotros teníamos para, para hacer. Y acá es una de las cosas interesantes que pasó, digamos, entre ese, entre ese sábado de mañana y ese domingo de mañana, lo que nosotros estuvimos haciendo es programando. Es decir, lo que nosotros estuvimos haciendo es, no había ninguna decisión del gobierno, no había ninguna toma de decisión, y lo que nosotros dijimos es, nosotros tenemos que hacer esfuerzos duplicados, tenemos que empezar a trabajar independientemente si esto va a entrar en producción o si va a servir o no va a servir. Así que nos pasamos toda, todo el sábado programando, nos no pasamos este, diseñando y pensando, digamos, trabajando el sábado hasta altas horas de la mañana, hasta que llegamos el domingo a una, a, a, a una reunión donde de alguna manera había que tomar una decisión si hacer una aplicación o no hacer una aplicación, o qué tipo de aplicación hacerla y demás. Llegamos a esa reunión, esa reunión fue también súper interesante. Siempre, una de las cosas que quiero destacar es, siempre contamos en Uruguay con la buena voluntad de, de las autoridades. Es decir, siempre nos recibieron con, 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 con la mente abierta y tratando de escuchar. No sabían muy bien qué era lo que estamos proponiendo, pero, pero nos querían escuchar, digamos. Siempre tuvieron la sensación de que algo podíamos aportar. Bueno, el asunto es que, eh, el asunto es que eh, en esa presentación lo que esperaban las autoridades es que nosotros hiciéramos exactamente una presentación, es decir, que fuéramos con PPTs y mostráramos cosas o estrategias y demás. Y nosotros lo que hicimos no, no fue eso, sino que presentamos una app. Ya teníamos hecho un componente importante de la app, es decir, lo que fuimos es con algo muy concreto. Y, y, y me acuerdo que en ese momento el, el viceministro de salud, que era la persona que tenía el mando en ese momento, después de ver esa, esa presentación, dijo inmediatamente, dijo, vamos a hacerla. Digamos, va, vamos, trabajen, vamos, vamos a hacer. Está bien digamos, lo, lo, lo que ustedes están diciendo, vamos a hacerla. En, en ese momento, digamos, entre, entre el, el viernes que yo di la charla y el domingo... Digamos, ahí comenzó toda una situación de pánico en todo el Uruguay. Es decir, ya el sábado hay una conferencia de prensa donde habla el presidente de la República, el domingo ya se anuncia que había que hacer algún tipo de confinamiento y, y el país queda parado desde cero. Es decir, que lo, lo que pasó es, de, de un momento a otro, digamos, quedó el, 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 el país parado, digamos, en una situación... Ahora, lo increíble para nosotros es que nosotros estábamos en el, ese jueves, ese viernes y ese sábado, hasta ese domingo estábamos en pánico. Pero después que, después que el, el viceministro de Salud nos dijo que nos dio el ok, que teníamos que hacer las cosas, abandonamos ese estado de pánico, digamos, porque, porque ya, ya no, no teníamos pánico. Lo que teníamos era la, la sensación de que teníamos que trabajar en, en, en una situación de guerra lo más rápido posible y contra un enemigo muy concreto y muy poderoso. Así que ahí lo, tomamos una serie de decisiones estratégicas. De, una de ellas era sumar la, la mayor cantidad de gente posible que fuera necesaria, este, trabajar 24 por 7, digamos, trabajar 24 por 7 y, y entregar la aplicación lo más rápido posible. Conseguimos hacerlo en, 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 un, en, un, en un plazo increíble, digamos. Nosotros, desde ese, desde ese domingo que nos dieron la autorización, el viernes siguiente yo estaba en una conferencia de prensa hablándole a todo el país junto con las máximas autoridades del Uruguay anunciando esa aplicación. Así es que en un plazo de una semana conseguimos hacer la aplicación, validarla. Eh, que Apple y Google las autorizaran pon, y ponerlas en, y ponerla en producción. Eh, lo, lo cómico es que, eh, y, imagínense, era una conferencia de prensa donde estaba todo el Uruguay escuchando, digamos. era una situación de pánico, estaba todo el Uruguay escuchando. Yo nunca había estado en una conferencia de prensa donde, donde me estuvieran escuchando millones de personas. Eh, yo hablo como orador en, en muchos, en muchos este, eventos pero estaba muy lejos de mi zona de confort. Yo no, no, no estoy acostumbrado a hablarle al gran público. En general le hablo a, al mundo empresarial o al mundo técnico, pero no le hablo al gran al público. Y, digamos, durante la presentación de la conferencia de prensa, una de las cosas... Que, que, que me dijeron es, me restringieron mucho el lenguaje, me dijeron, bueno, mira, hay algunas palabras que no puedes decir porque, porque no son entendibles, porque, porque el público en general no te lo va a entender, digamos. Entonces, por ejemplo, le digo, pero ¿cómo cuáles? Entonces me dice, mira, prestadores de salud. Prestador de salud es una palabra que es, es, es demasiado abstracta. Tenés que decir el que te ayuda, el que te da, el que te da la salud o nombrar los casos particulares. Bueno, el asunto es que fui, fui a esa conferencia de prensa, lo gracioso es que fui a una semana después que haber dicho nunca le crean a nadie con alguien de saco y corbata, yo estaba de saco y corbata. Hablándole a más de un millón de personas y pidiéndole que confíen en mí y que confíen en lo que, en lo que nosotros estábamos haciendo. ¿no? Pero bueno, eso, eso fue una ironía. El asunto es que lo que nosotros anunciamos es una aplicación que lo que servía es para resolver el primer proceso de la pandemia. Que es, cuando, cuando pasa una pandemia, digamos, un, uno de los problemas que, el, que en principio pasa es el pánico. Entonces, la gente. Digamos, lo primero que quiere saber es: yo tengo el virus, yo, yo tengo problemas yo tengo un poco de fiebre, o yo estuve afuera, o yo estuve con un positivo, ¿qué es lo que me pasa a mí? El problema es que cuando eso, cuando eso aumenta mucho, los, el sistema colapsa. Primero eh, llaman a los prestadores de salud y los teléfonos dejan de atender, después llaman a un call center y deja de atender, etc. Entonces nosotros dijimos: la única manera de atender en escala una cantidad enorme es de una forma digital. Así que lo que nosotros hicimos, la aplicación que nosotros hicimos, no fue la aplicación típica que se hizo. Hubo otros países que hicieron, más o menos en, en nuestro mismo plazo, eh, las mismas cosas. Pero la, las aplicaciones en general, lo que hacían era, te hacían un, un pedido de, de síntomas y después te decían, llame a, al 911. Es decir, si, si te daba alguna posibilidad que tengas algo, llame al 911. Lo que nosotros hicimos. Fue algo totalmente diferente. Nosotros es, si te daba algún síntoma, automáticamente nosotros, vía el backend, nos conectábamos con los prestadores para que los prestadores se comunicaran con las personas sin necesidad de usar los teléfonos. Entonces, lo, lo que queríamos hacer era, digamos, atender a la mayor cantidad de, de gente que estaba en pánico en, en esos primeros momentos. Esa, esa aplicación fue, esa primera versión de la aplicación fue un éxito, la bajaron más de, de 150.000 personas, una cosa así, que estaban, digamos, este, de alguna manera, que tenían al, alguna sensación de que podían tener el síntoma, lo cual estuvo muy lejos de la realidad, digamos, porque en realidad en, esa primera, en, e, en ese primer empuje de la, de la aplicación de la, del virus no hubo más de 300 o 400 personas con, con el virus. Pero en determinado momento llegamos a monitorear digitalmente a más de 20.000 personas decir, la aplicación automáticamente le pedía eh, temperatura, eh, ritmo respiratorio, etcétera, más de varias veces por día a más de 20.000 personas. Y toda esa información iba conectada directamente a los, a los prestadores de salud. Y esta, esta es una, una, una de las reflexiones interesantes: que, que es, a ver, nosotros trabajamos 150 personas, 24 por 7, entregamos una aplicación en. en en tiempo crítico, pero nosotros pudimos hacer esto porque estábamos parados arriba de hombros de gigantes. Es decir, lo, lo pudimos hacer porque la infraestructura de Uruguay es enorme, fundamentalmente en el área de salud. En el área de salud existe, digamos, una, un, una organización dentro de la GESI que se llama Salud UI que ya estaba preparada para esto. Es decir, en realidad no estaba preparada para una pandemia, pero estaba preparada para que, para que hubiera conexión con cada uno de los prestadores, que hubiera una serie de cosas. Entonces, nosotros pensamos que la aplicación que hicimos es única, pensamos que la hicimos en tiempo récord, pero también pensamos que la hicimos porque, porque había una infraestructura digital previa. Y eso creo que es uno de los componentes, digamos, súper interesantes que yo saco del Uruguay. ¿Cómo inversiones en tecnología? En el pasado que de repente en, en, no se veían tan clara de por qué se estaban haciendo, en estos momentos críticos surgen con toda claridad lo correcto de esa inversión, lo, cómo se tenía que hacer. El otro ejemplo que es, pero es en el área de educación, que es el Plan Ceibal. el Plan Ceibal, que es el One Laptop per Child de Uruguay, que permite que cada uno de los niños esté conectado, es lo que permitió eh, que todos los niños de Uruguay pudieran pasar el proceso de pandemia. Eh, a través de clases presenciales y, y no quedar sueltos por ahí sin ningún tipo de clases. Así que, digamos, lo, lo, lo que se vio de la pandemia muy, muy claramente es esa, esa posibilidad que tuvo Uruguay de hacer el, el, digamos de apoyarse en su infraestructura digital para ayudar. Bueno, esa fue la primera parte, esa fue la, la primera versión. Y después lo que tratamos de hacer con la aplicación es seguir los distintos procesos. En función de cómo iba evolucionando la pandemia, nosotros íbamos entregando nuevas versiones de la aplicación. La siguiente versión de la aplicación, nosotros nos preocupamos porque una vez que había empezado ya más cantidad de gente a empezar a ser este, eh, contagiadas, eh, tener un mecanismo de drive-through, es decir, de, de, de poder hacer el, el isopado siendo eh, en un auto. Entonces lo que hicimos es integramos la aplicación con un drive-through donde uno pasaba con el auto, se hacía el isopado y salía de tal manera de aumentar muy rápidamente la cantidad de gente que podía hacer. Y el otro componente que le pusimos es el componente de videollamadas, el componente de poder hacer que eh, un, un, un médico pudiera hacer una videollamada. A cada uno de los, de los contagiados o posibles contagiados sin tener que nadie moverse. Esa es una infraestructura que, que, que la aplicación eh, disponibilizó para cada uno de los prestadores y que también fue súper utilizada por, por, por todos los que parte, participaron en eso. Una vez que resolvimos esa situación y una vez que digamos, el, el, la pandemia ya empezó a ser controlada, digamos, es decir, que ya el, el número de casos empezó a disminuir, etcétera, etcétera, nuestra preocupación en nuestra tercera versión fue qué, qué hacer para evitar la segunda ola. Es decir, lo que nosotros estábamos viendo es: mira, está pasando, esto está pasando que en Japón primero disminuyó y después volvió a subir, en Corea disminuyó y volvió a subir, en China volvió a aparecer, en Beijing. Digamos. Entonces, ¿qué podemos hacer para la segunda ola, para, para esa segunda ola, para evitar esa segunda ola? Ahí tuvimos la enorme suerte que tanto Apple como Google habían lanzado una nueva, una nueva forma de, 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 de poder controlar eso, porque el gran problema de, esa, de, de cómo controlar esa segunda ola era cómo puedo hacer para saber dónde están los infectados pero sin geolocalizarlos. Esa era, si quieren, había una lucha muy clara entre libertad y control. Entonces, digamos... Yo, digamos, este, no, no quiero estar vigilando a todos los ciudadanos del Uruguay sabiendo exactamente dónde están. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Ahí surge que Google y Apple hacen una solución muy, muy ingeniosa con, con Bluetooth de cómo hacer eso. Y, increíblemente, no llaman a nosotros. Nosotros no llamamos a Google y Apple. Google y Apple no llaman a nosotros diciendo que ellos tenían muy claro el éxito de la aplicación en Uruguay. Y lo que querían era poder utilizar esa tecnología en Uruguay. Nosotros hicimos todo un proceso de estudio, digamos, de, de cuán buena era esa tecnología. Chequeamos con cada una de las universidades del país, chequeamos con cada una de las organizaciones que estuvieran preocupadas por el tema de privacidad y demás. Y, digamos, le presentamos nuevamente al gobierno la posibilidad de hacer esto para que el gobierno tomara la decisión del, del go, no, go. Y efectivamente también el propio presidente de la República nos aprobó hacer esa solución. Y ahí automáticamente nosotros nos dedicamos a hacerlo lo más rápidamente posible esa solución. Esa solución nosotros la pudimos entregar al gobierno eh, también en un plazo súper rápido. Fuimos el, el tercer país del mundo en, en implementarla y el, y el primer país en todas las Américas. El primer, el primer país fue Italia, que estaba en una situación muy desesperada. El segundo fue Suiza y el tercero fue Uruguay. Eh, eso nos valió un reconocimiento que fue si ustedes quieren de, de mucho orgullo para cada una de las 150 personas que había trabajado muy fuertemente que es el propio CEO de Apple eh, Tim Cook y el CEO de Google Sundar Pichai ambos mandaron una carta al presidente de la República felicitando a Uruguay por haber sido tan rápidos en implementar esto y felicitando a los desarrolladores que habían trabajado así que digamos para nosotros fue de alguna manera una una combinación, el, el reconocimiento que estas grandes empresas tecnológicas hayan reconocido a Uruguay por su poderío en, esta, en, 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 en haber ayudado a combatir esta, esta pandemia. El resultado de hoy es que nosotros ya lo han bajado más de 400.000 personas. Este, la, eh, la situación en Uruguay hay, en este momento hay solo 55 personas activas con coronavirus, estamos en una situación muy buena, eh, no quiere decir que hayamos salido de peligro, tenemos ambos vecinos, tanto Argentina como Brasil, con, batiendo nuevos récords todos los días, así que la situación en, de cualquier manera se nos puede este, descolocar, así que seguimos atentos, pero sentimos que estamos preparados, sentimos que desde el punto de vista digital hemos ayudado fuertemente a, a combatir esta esta pandemia, estamos muy orgullosos de, de todo este proceso. Esto era, amigos, lo que tenía para, para contarles. Estoy a, no sé cómo funciona esto, si es para, hay preguntas o lo que sea. Claro que sí, muchísimas gracias, ingeniero Codal, y súper interesante. Eh, tantísimas preguntas que hacer y, y desafortunadamente tenemos, tenemos poco tiempo, pero... Eh, o sea, precisamente esa, esta experiencia que tuvieron ustedes con eso que nos dicen que se pusieron a trabajar 24/7, creo que es un testimonio que puede ayudar, serle de mucha utilidad para la audiencia, que, que es en su mayoría ser, eh, compañías que son proveedoras de servicios de tecnología. Entonces, no sé si tienen como algún insight sobre la metodología de trabajo que utilizaron cuando tuvieron bueno, que, que ponerse a trabajar así. Mira, uno, uno de los temas que fue para nosotros importantes es, nosotros no trabajamos de forma tradicional, trabajamos como si fuera una guerra. Entonces, una de las casos que usamos, es decir, cuando tú trabajas de forma, eh, digamos, tradicional, lo que tratas es este, no duplicar esfuerzos. Nosotros lo que tratamos es, fue al revés, duplicamos esfuerzos. Te, te quiero dar un ejemplo. Cuando teníamos que hacer el módulo de videoconferencia, lo que hicimos es, había tres compañías diferentes que estaban haciendo exactamente el mismo módulo. Y una, una sola de ellas entró en producción, digamos. Las otras dos trabajaron y no, y no llegó a producción. ¿Por qué? Porque el primero que llegara de una forma razonable era lo que ganábamos. Y a, y a, y a las tres le dijimos que esa era la forma de trabajar, que se quedaran tranquilos, digamos, que en la foto íbamos a salir todo, digamos, que el, el esfuerzo era todo. Pero, pero digamos, en, en momentos de, de, de este tipo de, de guerra eh, lo, hay que hacer lo opuesto de lo tradicional. Entonces, por ejemplo, nosotros le pusimos mucho énfasis a los esfuerzos duplicados, hacer dos veces lo mismo. Que no es obvio lo, lo tradicional después. ¿no? Es súper interesante. Eh, otra pregunta es: eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones tendrían para empresas medianas que, que buscan este tipo de colaboraciones público-privadas, ¿no? que, que es parte de, 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 del caso de éxito de, de, de la historia que nos cuenta? Bueno, para, para empresas medianas, yo mi recomendación es que, que se apalanquen en empresas grandes. Es decir, eh, por ejemplo, digamos, en el caso mío, está claro que, que Genexos es una empresa reconocida en Uruguay y a mí no me costó nada llegar a las más altas autoridades del gobierno. Probablemente a una empresa mediana no le haya conseguido, no, no, no le hubiera resultado tan fácil. Entonces, digamos, ahora, mi función, yo siempre lo entendí, es que subir a bordo la mayor cantidad de empresas medianas que podamos. Y al final, por ejemplo, terminaron trabajando 15 organizaciones diferentes en, en, en este proceso. Es decir, que hay, hay que apalancarse en empresas más grandes. Eh, y justo hablando de eso que decía, que, que están parados sobre hombros de gigantes, ¿no? Lo, lo importante, eh, y cuántas empresas no podrían decir lo mismo de ustedes, estoy segura. Eh, eh, ingeniero, muchísimas gracias por, por, su, por su tiempo hoy. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero disfrutamos muchísimo su charla. Queremos agradecerle otra vez eh, por habernos acompañado. Eh, y a todos los que nos acompañan el día de hoy, gracias por participar en esta primera sesión del día 2. Les recordamos que a las 11 tenemos otra sesión sobre emprendimiento en tiempos de pandemia y a las 3 de la tarde es la sesión sobre e-learning. Eh, ingeniero Jodal, muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias, chao, chao.